Es un placer, José. It's a pleasure. It's a pleasure to be here. Muchas gracias a todos por estar aquí, como siempre. Thank you, everyone. Estoy muy agradecido. Todos los fans, muchas gracias. Thanks, everybody, for being here. I'm very grateful to all the fans, as always. La verdad que estoy muy motivado. Para mí es un honor compartir el cuadrilátero con Kovalev, un peleador que lo conocí en el 2012. I'm very motivated here. It's an honor to me to share the ring with a fighter like Kovalev, whom I met in 2012. ¿Quién era? Era peleador de 4 o 6 rounds. Me da gusto que haya llegado donde ha llegado. Hoy nos toca compartir el cuadrilátero. Eso es otra historia. He used to be a fighter, a 4 or 6 round fighter, and now we're about to share the ring and make history here. Sé que va a ser la pelea más complicada de mi carrera. I know it's going to be my most difficult fight of my profession. Estoy consciente de eso. Sé que va a ser una gran pelea, pero quiero coronarme con un cuarto título. Quiero darle ese placer a mis entrenadores, a mi equipo. I'm aware it's going to be a very difficult fight. A mi familia, a mi gente. Y voy a hacer todo lo que esté a mi alcance. Voy a poner todas mis habilidades, mi disciplina, para que así sea. Y ese día gritemos, ¡Viva México! Es un placer, José. It's a pleasure. It's a pleasure to be here. Muchas gracias a todos por estar aquí, como siempre. Thank you, everyone. Estoy muy agradecido. Todos los fans, muchas gracias. Thanks, everybody, for being here. I'm very grateful to all the fans, as always. La verdad que estoy muy motivado. Para mí es un honor compartir el cuadrilátero con Kovalev, un peleador que lo conocí en el 2012. I'm very motivated here. It's an honor to me to share the ring with a fighter like Kovalev, whom I met in 2012. ¿Quién era peleador de 4 o 6 rounds? Me da gusto que haya llegado donde ha llegado. Hoy nos toca compartir el cuadrilátero. Eso es otra historia. He used to be a fighter, a 4 or 6 round fighter, and now we're about to share the ring and make history here. Sé que va a ser la pelea más complicada de mi carrera. I know it's going to be my most difficult fight of my profession. Estoy consciente de eso. Sé que va a ser una gran pelea, pero quiero coronarme con un cuarto título. Quiero darle ese placer a mis entrenadores, a mi equipo. I'm aware it's going to be a very a mi familia, a mi gente. Y voy a hacer todo lo que esté a mi alcance. Voy a poner todas mis habilidades, mi disciplina, para que así sea. Y ese día gritemos, ¡Viva México! Good afternoon, and thank you to each and one of you to assisting to being here at this conference. Me estoy volviendo viejo, nostálgico, romántico, al ver todo lo que está pasando ahorita, ver tanta gente emocionada. No puedo evitar regresar a los principios. I'm getting old. Específico de Canelo Álvarez, si logra ese campeonato mundial semi-completo, como todos los esperan, ingresaría a una corta pero sólida lista de tan solo 3 monarcas mundiales aztecas en 4 categorías: Eric el Terrible Morales, Juan Manuel Márquez y Jorge el Travieso Arce. A diferencia de Morales, Márquez y Arce, Canelo es el único pugilista mexicano en capturar sus 3 centros mundiales en divisiones de más tonelaje, como lo son el super welter, mediano y super mediano. Y para visualizar la potencia hazaña de Canelo, si derrota a Kovalev, los estadounidenses Sugar Ray Leonard, Thomas the Hitman Hearns y el jamaicano Mike the Body Snatcher McCallum son los únicos peleadores salón de la fama en capturar el título mundial semi-completo tras haber sido monarcas, welter como Leonard y Hearns, super welter como McCallum y mediano como y super mediano. Finalmente, y como dato especial, hay que recordar que Julio González, ex olímpico de Atlanta en 1996, es el único mexicano en capturar la faja de las 175 libras cuando venció al invicto polaco Darius Malkowski por el mismo centro que posea Sergey Kovalev. Así que esta pelea, el 2 de noviembre, va a ser una pelea fuerte, una pelea difícil, una pelea explosiva, pero esperemos que todo el mundo grite, ¡Viva México!
Tickets are available at AXS.com. You can get those before the Arcade. Guaranteed sellout November 2nd in Las Vegas. Thanks for coming out today, ladies and gentlemen. We'll see you at the next Golden Boy event.